Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo todo lo nuevo de la actualización versión 9.21. Así que comencemos. Empezamos con el nuevo de las granadas de proximidad. Dispara un proyectil explosivo en arco que rebota y estalla al entrar en contacto con un enemigo. Disponible en rareza épica y legendaria. Se encuentra en cofres, portabotines, entrega de suministros y máquinas expendedoras. Es semiautomático, utiliza munición de cohete. Contiene dos balas explosivas, esto quiere decir que al disparar dos balas tendrá que recargarse. Cadencia de fuego del 0,65 disparo por segundo. Red de proximidad del jugador de 250 unidades, la mitad de una casilla aproximadamente. Red de explosión de 300 unidades, el 60% de una casilla aproximadamente. Daño de explosión al jugador de 67 a 70, al entorno de 131 a 138. Esto varía, depende de la calidad de que sea el arma, épica o legendaria. En cuanto a la velocidad de recarga, es de 2,8 segundos. Los proyectiles explotan automáticamente pasados los 10 segundos, o si están casi detenidos. Es por esto que si estás en un cuarto cerrado con unas granadas de proximidad y disparas uno, es muy probable de que te hagas daño, muy probable, ya que este estará casi detenido y podrá explotar. Si lo tiras en una superficie plana, no te harás daño, aunque lo tires a tus pies, así que ahí sí, descuidado. Y pasamos al escudo. La poción de escudo ha aumentado la disponibilidad en los cofres, del 11,3% al 12,9%. En la poción del escudo pequeña también se ha aumentado del 16,95% al 18,13%. Y Fortnite nos dice el porqué. Con la información y eliminación de otros objetos, nos hemos dado cuenta de que las pociones de escudo y las pociones de escudo pequeñas no han aparecido con tanta frecuencia en los cofres. Por este motivo, y para compensarlo, hemos aumentado la probabilidad de encontrar los escudos en los cofres. Pasamos a las escopetas. Se ha aumentado la probabilidad general de encontrarlas en botín de suelo, del 8,50% al 9,77%, y nos dicen el porqué. Tras conocer la opinión de la comunidad sobre la disponibilidad de las escopetas, lo hemos incrementado en el botín de suelo para que sea más fácil encontrarlas en los compases iniciales de las partidas. En cuanto a la variante épica y legendaria del fusil de infantería, se ha aumentado la disponibilidad del botín de suelo del 0,067% al 0,105%. También se ha aumentado la disponibilidad en los cofres del 12,47% al 10,46%. Y pasamos a la torreta montada. Se ha reducido la disponibilidad en botín de suelo del 0,59% al 0,46%. En cuanto al invierte tormentas, se ha ajustado al invierte tormentas para que inflinja daño fijo, en lugar de basarse a la fase de la tormenta que se activa. Inflige 5 de daño por segundo. Es posible que este cambio no esté disponible inmediatamente tras el lanzamiento. Requiere una actualización del servidor y se activará en cualquier momento del día. Nos hemos dado cuenta de que debido al progreso del daño, los jugadores estaban guardando sus invierte tormentas para el final de la partida, creando efectos no deseados. Este cambio da más valor al utilizarlo a principios de la partida. Se ha reducido la disponibilidad de los cofres del 3,39% al 1,69%. También se ha reducido la disponibilidad en el botín de suelo del 3,32% al 1,66%. Hemos vuelto a añadirlo en las colas de arena y torneos. También nos dicen que aplicarán cambios en los efectos visuales en la actualización 9.30, que ayudará a mejorar la elegibilidad del invierte tormentas. Y ya para finalizar, le diré las rotaciones en los modos de tiempo limitado. Empezamos con mono disparo de dúos. Gravedad baja, todos los jugadores tienen 50 de salud. Las únicas armas son las armas de tirador. Y el único objeto de curación son los vendajes. Saltad alto y apuntad bien. Estampida de la horda. Los monstruos de Fortnite vuelven a la isla y están más molestos que nunca. Lucha junto a tus compañeros de equipo para hallar multiplicadores de puntuación ocultos, abrir cofres de botín especiales y eliminar tantos monstruos como puedas. Y conseguir más puntos. Atraviesa el mapa, sobrevive todas las zonas de defensa y acaba con el jefe final para ganar. Los detalles del modo son los siguientes. El modo será de escuadrón de 4 jugadores repartidos en varios escenarios, preparados para defender un área buscando armas y objetos, recolectando materiales y construyendo defensas. Acumula puntos luchando contra monstruos, recogiendo multiplicadores de puntuación y destruyendo generadores de enemigos. Recupérate de la batalla y busca más equipamiento. Recorre el mapa hasta el siguiente punto de defensa. La reparición está habilitada hasta la última fase, en la que los jugadores tienen que destruir al jefe final y a su horda de súbditos. Mantén la calma, los ojos abiertos en busca de cofres de botín. Contienen armas poderosas y proporcionan una bonificación de puntuación. Este es el nuevo modo de juego que vendrá próximamente. Y esto será todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y usar mi código en la tienda de Fortnite, PGMRGT, y me ayudan un montón. Muchas gracias. Bye bye.